Muy bien, seguimos charlando y en este caso tiene que ver con los CAG, ¿no? Esta suerte de buena vibra que se da los sábados en distintas escuelas. En este caso tiene que ver con la escuela Presidente S. Castillo, ¿eh? Para lo corrijo para el Graf, Ramón S. Castillo es la escuela número 47. Y estamos con Sole, que es la referente territorial, sería en este caso. ¿Cómo estás, Sole? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Yo que digo, vamos a hablar con Sole. ¿Cómo estás? Y bueno, estamos muy contentos porque es el segundo año que venimos a visitarlos, así que bueno, ya vinimos más preparados. Perfecto. Trajimos sorpresas, vinimos con el taller de ritmos. Así está que bueno, está bueno. Bueno, y los chicos de radio. Y los chicos de radio, sí. Está bueno, ¿no? Bueno, ¿estos son algunos de los talleres? Estamos todos representantes de todos los talleres. Tenemos tres talleres. Perfecto. Los de radio y de entrenamiento físico y ritmos, que perfecto, se llama este año. Perfecto, bueno. Un placer, ¿eh? Y está con nosotros Cintia. Cintia, vos sos la que lo prepara a los chicos en radio. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, yo soy la tallerista de producción radial. Qué bueno. Todos los sábados de 3:30 a 6:30, los chicos van a aprender. O sea que los chicos duermen bien, ese día, el sábado duermen tranquilo. Bien, duermen tranquilo, a la siesta, a full, para comenzar con su programación, preparando todo lo que tiene que ver con la producción. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Sí, 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 sí. Bueno, preparando todo lo que es con producción y bueno, trabajamos articuladamente con la profe Eugenia. Sí. Que es de operación, así que los de producción que vinieron allá acompañándome, vinimos muy poquitos hoy, sí. Muchos se quedaron tristes por no poder asistir, vinieron el año pasado, hoy no los pudimos traer, pero les mandamos un saludo a Luli, a Luquitas, a Santi, a todos los chicos de producción radial de la escuela secundaria número 47, Alejo, que no pudieron venir, les mandamos un besito, un saludo y la próxima será que estén. Perfecto, la próxima lo traemos todos. Muy bien. Y está con nosotros Eugenia. Eugenia, ¿cómo estás, Euge? ¿Todo muy bien? Bien, buenas ¿Te puedo tardes decir, Euge? Para todos, por favor. Bueno, Eugenia, sí. Bueno, vos tenés el entrenamiento de operador técnico, ¿no? Sí, estamos con los operadores. Sí. Tenemos la parte de la música, de los efectos, hacemos los spots. Sí. Trabajan mucho los chicos y, bueno, con muchas ganas. Imagínate los adolescentes. ¿Cómo lo viven ellos, no? Porque el mundo tecnológico es el de ellos. Exactamente, tiene una facilidad increíble. Claro. Con todo lo tecnológico, es como que les fluye. A mí todavía el pasacassé que tengo en casa me come la cinta y entonces no puedo escuchar el cassé que tengo de Diego Torres, sí. Lo paso uno y ya está estirado, pero los chicos ahora manejan la tecnología, ya por todo. El teléfono te ponen sí. música. Exactamente, de donde sea sacan la música. Si no la tenemos, la buscan, si no hay internet, van a buscar wifi. Si no tenemos wifi, se lo arman con una latita, no sé. Sí. Pero por favor, a los vecinos de la escuela, Ramón, díganle la contraseña a los chicos. Díganle la contraseña sí, a los chicos, sí. porque a veces no tienen. Así que ellos mismos hacen, muchos son músicos también. Sí. Les gusta cantar, así está que bueno. Están muy compenetrados con eso de la música. Y también estamos manejando mucho este año la edición. Sí. Así que, bueno, muchos spots y promos, efectos. Está bueno. Muy está bien. Bueno. ¿Y también en el mismo horario? En el mismo horario, trabajamos articuladamente con el otro taller y logramos muchos productos lindos. Seguro. Nos unimos en el tema de un programa, programas en vivo, por ejemplo. Seguro. Y claro. Les encanta la adrenalina del programa en vivo. Está bueno esto muy de coordinar lindo. Actividades porque de pronto quienes trabajamos con un micrófono en una radio, sabemos que el operador es nuestra mano derecha. Es nuestro complemento. Sí, exactamente. Es fundamental. Nosotros, tengo la suerte de trabajar en radio, no podríamos llegar a la gente con el mensaje si no tendríamos un operador que esté al tanto de nuestras intenciones, de nuestra voluntad, de nuestras. Entonces es un complemento fundamental. Entonces está bueno que la formación también tengan ese ida y vuelta entre las dos partes del vidrio, ¿no? Entre, por lo general, de un lado está el locutor y del otro lado el operador. Pero son parte de un equipo sí. fundamental. Y también nos estamos formando como comunicadores los operadores. Porque claro. El rol del operador ha ido teniendo cada vez más relevancia. Sí. Y como con la música, con los mensajes, con una pequeña pisada te va ayudando, también está él comunicando. Claro, yo te cuento un ejemplo. Yo trabajo en Radio Centro, en el programa de él, Que lo Mola. ¿No? Un gran periodista, reconocido. Y en el staff tenemos una locutora. En realidad yo no trabajo, yo participo. Hay locutora,
está el que lo mueve la conductora y el operador que recibe el mismo crédito que cualquiera porque él participa permanentemente con su comentario, con sus efectos, aprueba o desaprueba, enfatiza, muestra que está enojado, que no le gustó, que le gustó mucho. Entonces es un comunicador más dentro del esquema, ¿no? Y está muy bueno que lo tengan esa visión. Bueno, también está con nosotros Paola. ¿Cómo estás, Pavo? ¿Qué tal? Vos sos encargada de la danza. Yo soy encargada un poquito de la danza, de lo que es técnica de baile, lo que es el entrenamiento. Acérquele el micrófono ahí, por favor. Hola, ahora sí. Le contaba que bueno, nosotros hacemos lo que es técnicas de baile. Sí. Trabajamos mucho lo que es entrenamiento. Hacemos muchas rutinas diferentes y además le agregamos el plus de hacer algunas coreografías con temas que estén de moda, que claro, los chicos escuchen y se identifiquen. Así que bueno, la idea es que decime los chicos... Decime por favor que Despacito no está en tu coreografía. No, pero lo bailamos sábados. No. Pero igual lo que vas a escuchar seguramente los escuchaste muchas veces. Seguro. ¿Cuáles son los estilos que más les gustan a los chicos? ¿Que más se identifican y vos lo tenés que poner sí o sí? Porque ellos sí. Y el reggaetón. El reggaetón le tenemos que dar al reggaetón sí o sí en algún momento de la clase. Y nosotros tenemos 3 horas para trabajar distintas, en los distintos módulos hacemos las técnicas, entrenamiento. Juegos también sí, a veces, y bueno, y baile. Seguro. Baile. Y aparte del baile, actitud en el escenario, o sea, cómo saludar, cómo sonreír, que no tal miren cual al piso. Bueno, les grito todo el día por tal eso. Corresponde. ¿Y los sábados a partir de qué hora están, los chicos? Los sábados estamos a las 3:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. Ah, mismo horario. Sí, sí, o sea, sí, estamos todas sí, sí, juntas. Abren el portón a esa hora, perfecto. A esa hora abrimos para todos. Ahora, Sole, qué interesante esto, ¿no? Porque, a ver, por un lado los chicos de radio, por otro lado los chicos sí, de operadores técnicos, por otro lado los chicos de baile. El hombre para comunicarse usa de distintos elementos. Uno sí, es la voz, la expresión, cómo hablar, cómo dirigirse, perderle los miedos. No todos tienen esa facilidad y usan la tecnología para comunicarse. Sí. Y no todos usan el cuerpo, usan la tecnología o la voz, y usan el cuerpo. Por eso, digo, es importante todo esto que tiene que ver con esta formación, ¿no? Claro, o sea, el programa CAJ está planteado para complementar justamente las modalidades que hay en la escuela, que tenemos comunicación, ciencias naturales, ciencias sociales. Entonces, bueno, se va complementando el arte, la expresión, como decís vos, y la comunicación. Así que a veces perfecto, las chicas y los chicos de ritmos se acercan a la radio y hablan de algún ritmo. Está bueno. Y se complementan, los chicos de radio animan a veces alguna coreo que ellos están está bueno, produciendo. Así que está bueno, se trabaja articuladamente. Por último, por ejemplo, nos pasó de que egresaron chicos que asistían al CAJ y que hoy pueden continuar, claro, gracias a que fueron motivados con la comunicación social. Hoy ellos están estudiando locución, una de las alumnas que vino el año pasado, y Sergio Olmos está estudiando comunicación social, o sea, qué para bueno, tipo periodista. Sí. O sea que eso ayuda también estos talleres a que ellos se motiven, aparte de adquirir las capacidades. Sí. Así que les mandamos un saludito a Sergio y a Luli. Muy bien. Se están formando perfecto, próximos comunicadores. Felicitaciones, muy bien. Bueno, y acá tenemos a los chicos sí, que son de... De radio. Sí. Operación de técnica y producción. Perfecto. Bueno, chicas, un placer. Estamos con... ¿Viste que los tiempos son tiranos? Bueno, sí, acá los tiempos de televisión no son tiranos, son... Súper peor. Bueno, son los chicos de radio. ¿Todo bien, chicos? Ah, tenés el micrófono. Yo no quería hablar porque no le veía el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero acércalo al micrófono, si no, no te van a escuchar, que sos locutor. Acércalo, está prendido. Acércalo, ponelo cerca de la boca. ¿Cómo es tu nombre? Para que yo quiero así. ¿Cómo es tu nombre? Brian. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? Sí. Brian, ¿hace cuánto que te hacen esto, en este taller? En realidad, mitad de año, por ahí. Está bueno, está ocupado, ¿no? Sí. ¿Te imaginás alguna vez laburando de esto, de radio? La verdad que no. Parece interesante. Claro, por ahí te sirve para aprender otras cosas, ¿no? Por ahí, claro, qué sé yo, hablar, expresarte. Está bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Quién quiere hablar? Son todos futuros locutores, así que tienen que hablar. Bueno, ahí mandamos. Bien, muy bien. Se jugó, dijo yo. Muy buenas tardes. Sí, mi nombre es Agostina Martínez y vengo. Yo soy locutora en la radio. Mirá con qué mi bueno, mi propio programa, Hablando Libremente. Le mando un saludo a mis
a mis acompañantes que siempre están. Perfecto. Agustina me dijiste, ¿no? Agostina. Sí. Bueno, yo soy medio sordo. ¿Hace cuánto que hace que estás en el... Este año comencé. Gracias a la profesora de comunicación social. Sí, me gusta. ¿Te sentís vos en los medios de comunicación? ¿Te gustaría participar de un medio de comunicación? Me gustaría, sí. Me encantaría. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta dentro de la radio? Porque dentro de la radio tenés muchas cosas. Sí, lo que más me gusta es la participación, que podemos contar nuevas cosas. ¿Sabés que lo mejor que tiene la radio? No es que podés contar nuevas cosas, sino que podés contar tus cosas. Claro. Tu historia, tu vida, tu pensamiento, lo dejás reflejado en el micrófono. Entonces ustedes siempre tienen que hacerlo con responsabilidad. No sé quién para darle consejo, pero ustedes a veces no saben quién está del otro lado, como yo no sé quién me está viendo la tele. Entonces está bueno que siempre sepan que lo tienen que hacer con mucha responsabilidad, lo que ustedes digan, lo que ustedes hacen, porque hay gente que está escuchando y se merecen el mayor de los respetos. Así que está bueno que se preparen, que lo hagan con mucha... ¿No pasás proyección de película, nada vos? No. Tenés que hacerlo. Bueno, chicos, un placer, ¿eh? Ya lo vamos a hacer acá en la radio nuestra, lo vamos a hacer que practiquen. Bueno. Son generosos, chicos, no tienen problema, ¿no? Y aparte, sí. ¿Conocían el canal? Sí, lo conocía. Está bueno, ¿no? Muy bueno para ser locutor acá, ¿no? Sí. Olvídate. Ah, tenemos un video justamente que habla del trabajo que hacen los chicos y que un poco grafica este trabajo que hacen los docentes, que hacen los chicos y que nosotros lo queremos compartir con vos de la siguiente manera. Con los chicos trabajamos en el estudio y también trabajamos en la edición, y gracias a que contamos con las netbooks podemos hacer un trabajo más personalizado, como por ejemplo el que hicimos hoy, que cada uno pudo editar un spot personal o en pareja con un compañero, siempre ayudándonos, colaborando, porque todos tienen procesos diferentes, cada uno tiene una trayectoria diferente en el CAC. Así que nos vamos acompañando, el que tiene más experiencia con los más nuevos. Y hoy pudimos tener una experiencia de elegir la música, tener más libertad en la edición, porque no son spots que los vamos a usar pronto. Así que es como una práctica para que cada uno lo pueda hacer. ¡Feliz primavera! Te desea CAG Liceo 98.1. Buenísimo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Te gusta? Sí. ¿No quieres que le subamos un poquito más a la música? No, está bien. Acá en CAG me enseñaron a convivir con los amigos, vengo a merendar y me enseñaron a trabajar en equipo. Es una experiencia muy linda venir todos los sábados. Aprendí mucho a hacer apertura, a trabajar en equipo. Estoy muy orgulloso. Muy bien, ahí estaban los chicos del CAG, tiene que ver con la comunicación social, ¿no? Porque trabajan en conjunto con operadores técnicos y está muy bueno cuando vos aprendés a laburar, a trabajar en equipo, porque es fundamental. Yo, nada de esto sería mágico si no tuvieran los camarógrafos, si no tuviera la productora, si no tuvieran arriba los directores. Hasta Marco Lescano es importante, que usted no lo crea. Así que bueno, es parte del equipo y por eso está bueno cuando en esta formación se complementan ambas partes. Bueno, señoras y señores, vamos a la parte de la danza porque las chicas ya están preparadas. Los changos también se han pintado, no sé qué clave son, no sé qué han hecho los chicos. Pero van a estar bailando con nosotros los chicos de la escuela número 47, presidente Ramón S. Castillo, y hacen de esta manera. Mira, mami. ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho, mami, esos movimientos. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda porque quiere, pues toma, dale, toma, dale.
toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale, toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola. Creo que soy de Jamaica. Me siento loquísimo. Eso se llama té de campana. Brr, pa, 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 brr, pa, 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 pum. Eso se llama té de campana. Brr, pa, 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 brr, pa, 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 pum. Eso se llama té de campana. Ya yo lo veo en pompa, 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 pom, 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 pom. Yo la estoy viendo doble tu pompa. Pompa, 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 pom, pom, pom. Porque mi imaginación ya está loca. Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar. Y mi chapa, ¿dónde está? Dime, mami, que lo ama. Dame agua, que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Tiene malo, que todo me tiene malo. Bueno, qué bueno. Ahí están los chicos de Ramón S. Castillo del CAJ. Pero vos sabés que no son utilitarios esos pasos, ¿no? Pues yo fui a un boliche, que no voy a decir el nombre, que queda allá en la más cortada. Cuando me tiré al piso para hacer el mismo paso que ellos, prendieron la luz, entró el SAME, me querían sacar. Le digo, ¡sí, estoy bailando! ¡Tengo derecho! Bueno, señores, señores, les queda una más, ¿no? Les queda una más a ustedes. Bueno, perfecto, van a bailar los chicos, chicos. Un placer. A los docentes, a todos, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, mañana a las 5 de la tarde en esta propuesta de la TV Pública de Catamarca, que se llama Hoy por la Tarde. Por su compañía, muchísimas gracias. Nos vamos, quedan bailando los chicos. Ya, no me hagan paso que yo después no puedo hacer porque me frustro. Bueno, nos vemos mañana. Chau. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta.